recordar las promesas de amor hasta el final. Esos sueños que iniciamos juntos y que ya no serán realidad. Encontrarás el camino que deba continuar. Nuestra historia aquí se ha terminado y no hay nada que se pueda hacer. Solo tendremos en nuestros labios el sabor del tiempo que se ha ido y no volverá. Ha marchado con alguien más y no sé por qué razón te has abandonado. ¡Wow! Cuidado, siento a mi hermana me acusa. ¿Y por qué va a acusar? No estamos haciendo nada mal. No, pero si apenas nos acabamos de conocer. Pero el tiempo no existe. Estas fiestas nunca acaban bien. Eres igual de aguada que tu hermana. ¿Entonces aquí veniste a cruzarte la mano? No, no exactamente. ¿Quieres que me detenga? ¿No entra nadie? No te preocupes. Ay, ¿no te proteges o algo así? ¿Cómo te bajo? ¿Cómo tienes esa cuenta sola? ¿Hace mucho o hace poco? No, no, entonces no te preocupes. Te va a gustar. Hicimos tonos entre amigos. Así si pasa algo malo, no nos enojamos y sale mal. Amigos, que conste que luego no salgas que te enamoraste de mí, ¿eh? ¡Ay! ¡Hazlo bien! ¡Cariño, sí! Después de un taco. Un buen tabaco. Qué pendejado. Oye, hay que salir, mejor viene ella. Yo no decir nada a Diana, ya ves cómo es. Yo espero que tú no me desgraves. Recuerda que nosotros los caballeros no tenemos. No tenemos. ¿No tenemos qué? Perdón por enjaretarte a Ricardo, chofa. Pero es que no se les pegaba a mi novio. Parece su guarura. Pero así por lo menos conociste a alguien. No que Mayra asustaba cuanto güey se le acercaba. Ay, pues qué quieres. La verdad no me laten nada sus fiestecitas. Cuando se ponen pedos, se la viven en el alucine. Un tipo no dejaba de vomitarse frente a mí. Ay, ya bájale, Mayra. Para la próxima te quedas. Yo acá presumiéndole a mis amigos que iba a traer a mi hermana mayor y tú aquí de mano. Es que Oscar es un mandado. Vienes una semana de andar y ya quiere pavo. La verdad sí me gusta, pero no es para tanto. Dijo que quería traer a Ricardo para que te conocieran. Sirve que si se la tienen seríamos los cuatro. Se mancha, lo único que quiere es tener a su mejor amigo y a su novia al mismo tiempo. Nada pendejo. Pero ya no te preocupes. Ricardo está buenón y lo que sea, pero es un presumido. Nada se habla de su carro y sus cosas. No vuelvo ni a platicar con él. Además, ya te dije que quiero empezar y terminar bien mi carrera. Haces bien. Ya ves, con Fernando casi truenas el año por andar de arriba para abajo con él. Yo por eso no tengo novio.
Pero tú exageras. No has tenido novio desde que me acuerdo. Ni siquiera un pretendiente, una exnovia a la mano. Por si las dudas o te quedas solterón. Yo a Fer lo corté porque no pasaba quinto. Y tenía que ponerse al tiro con la escuela. Sí, tú. Oye, Diana, ¿tu novio se ve más grande que tú? Y lo es. Tiene 24. Ay, ¿y cómo no quieres que se pase contigo? No se pasó. Lo intentó, que es diferente. Oh, yo tampoco soy una fácil. ¿Qué tiene de malo? Si tú quieres, él se le antoja. ¿Cómo que qué? Apenas si lo conozco. Es como si mañana tú te acostaras con Ricardo. No digas tarugadas. Vámonos, Sofía. Tardísimo. Ay, voy. ¿No te quedas? Otro día, chupa. Mi mamá quiere ir temprano a no sé dónde. Bueno. ¿Y de veras no te latió Ricardito? No, amiga, no. ¿Le puedes decir a Oscar que me deje de buscar a sus amiguitos? Que además que me llevan como 5 años. Ya te dije, quiero terminar, bueno, empezar y terminar mi carrera. Uy, tú, cada día te pareces más a Mayra. No me chingues. Bye, nos vemos. Nos acabamos de conocer. A ver si nos sales ahora la facilota del grupo. Pinche Diana en lo que me meto. ¡Sofía! ¡Ay, ya voy! Mugre histérica. Pinche Oscar. Si no me pide perdón, se lo va a cargar la fregada. Yo sí lo corto. Ay, güey, además, no sé. Lo único que quiere es acostarse conmigo. Yo no sé por qué te resistes tanto. Ya llevan un rato en salir, ¿no? Digo, ¿un mes? Pero es que me da cosas. Si meto la pata, luego va a decir que soy una facilota. Y si ahorita hacemos el amor, va a perder chiste. Tú porque ya tuviste relaciones con Fer. Y a poco después de eso no andaban tronando. Si sabes que no fue por eso, ¿para qué hablas, güey? Además, con Fer era chingón. Él sí me respetaba. ¿Y te gustaba? ¿A quién no? ¿A tu hermana? Bueno, eso sí. Pero ya en serio, ¿no has dejado que te acaricie Oscar? Algo así. ¿Te confieso algo? La verdad sí se me antoja. Entonces, digo, hoy vas a ir a su casa, ¿no? ¿Por qué no aprovechas? Pero hoy no, aunque quisiera. ¡Pinche suerte! Estoy en mis días. ¿Tú me entiendes? Sí. Sí, claro. ¿Qué pedo? ¿Viste un fantasma, güey? No, es que se supone que... No, nada, güey. Ahí viene el mamón de Ricardo. De seguro lo mandó Oscar. Si sigue en ese plan, no voy con él a ningún lado. Oye, güey. Yo ya me voy. Nos vemos al rato.